Mayo 2014 llega a nosotros nuestro queridísimo Halo 2 Master Chief Anniversary. Bueno, Halo 2 Anniversary, un título que salió para la colección del Jefe Maestro, disponible para Xbox One, y después ya salió para nuestra queridísima PC, donde gracias al Game Pass es que podemos jugar este título de una manera bastante accesible. Aquí ahorita estamos en los zapatos del Master Chief, que ahí tenemos que empezar a defender a la Tierra. El ejército del Covenant ha llegado a la Tierra, aunque creo que no saben qué es la Tierra, entonces se van a llevar una gran sorpresa. Y bueno, como sea, esta es la aparición del Covenant en este juego. No podía ser de otra manera, así de espectacular, abriendo puertas, explotando todo, y como siempre, miren nada más el cambio. Esto fue lo que tuvimos en 2004 y esto tuvimos en 2014. Miren nada más ese cambio, miren las luces, miren absolutamente todo. La verdad es que creo que es lo mejor que pudimos tener por parte de Halo de 343 para la Xbox One desde que Bungie dejó el barco. Las cosas no han sido tan prolíferas como se hubiera querido para esta saga, pero bueno, esperemos que Infinite sea el título que le regrese la gloria, que le regrese el trono a este viejo rey que ya tiene varios años que no gobierna en el campo de los shooters. Ahorita con tanto Fortnite, PUBG y compañía, pues se ve difícil, pero este juego, si algo tiene, es una fanática enorme. Algo que ya teníamos en el Halo 2 es la capacidad de tener las dos pistolas, una en cada mano, y esto nos daba la posibilidad de tener un daño super mayor. El problema es que no podíamos pegar, pero bueno, no importa, teníamos un arma por cada lado, cosa que no podíamos tener en el primer título, y la verdad se agradece mucho. Es bastante, pero bastante entretenido. Miren nada más cómo caen, en cuanto golpeamos ya se va la otra arma, pero vamos, esto no le quita lo divertido al título. Empezamos a lanzar granaditas, tenemos a nuestros enemigos. Miren nada más, el cambio de juegos sigue siendo la fórmula del primer título. Tenemos un baile, miren nada más, para acá. Le acabamos los escudos, los drones son así de fáciles. Este ya está huyendo por su vida, ya no pelea. Pero bueno, así nos encanta. Y bueno, creo que al final 343 se dio cuenta de que Halo no era lo mismo sin una clase de Covenant. Entonces, pues por ahí salió un Brute en el último título, para que, bueno, sigamos combatiendo contra estos enemigos que ya son clásicos. Creo que un Halo sin combatir esta clase de enemigos, por más que sean Covenant, o que sean rebeldes, o que sean de Atrios, o lo que sea, pues no se podría nombrar un Halo. Este título tiene una particularidad que, al igual que lo que tuvimos en el último, que es Guardians, pues tenemos que controlar a dos diferentes personajes, no solo al Master Chief. Miren cómo es la nave del enemigo. Me acuerdo que en la primera entrega podíamos entrar ahí y nos recibían con un doble escudo, algo bastante interesante. Cayó con la granada y bueno, aquí estamos. Miren nada más, lo que me encanta es ver la diferencia. Miren la Tierra en el 2004, miren la Tierra en el 2014, ya va casi para 10 años que salió este título, pero la verdad es que para los seguidores de corazón de esta saga, es un agasajo poder jugarlo. La verdad, Halo creo que tiene un lugar y especial en el corazón de muchos que crecimos con esos títulos, ya sea en la primera Xbox o incluso en la 360. Bueno, yo fui más de la 360 que de la primera Xbox, pero la verdad es que son unos títulos que dejan uno adictivo. Y bueno, alguna de las ventajas que tenían estos títulos es que se explicaban a fondo. Algo que me encanta, pero creo que pueden encontrar en YouTube muy fácil, son las cinemáticas de este título. Creo que es algo de lo que más se pulió, se ven verdaderamente increíbles. Miren nada más esa luz, miren nada más el que antes y el después. Increíble, creo que vale la pena mostrar eso. Este es uno de los títulos que, bueno, forma parte de la trilogía original. Para mí de lo mejor que ha tenido Xbox. Bueno, para mí lo mejor que ha tenido Xbox. Por ahí salió Gears of War 5 y 4 al beat por la Xbox One. Porque por acá Halo, pues más allá de Halo Wars, y pues no pudo ser el título que hiciera que todos compraran esta consola, como lo fue en la 360.
un título de Halo vendía más que God of War, que Killer Instinct y que todos esos juntos, lo cual era bastante, bastante increíble. Y bueno, si tal vez nos ven desde otro país que no sea México, no lo sabrán, pero el México Xbox pegó muy, pero muy fuerte, quizás por la cercanía de con el país de donde procede esta empresa, pero es que en México esta empresa pegó bastante, bastante fuerte. Si podemos pasar ahí, ya me entró la duda, creo que no. En fin, señoras y señores, es un título... Halo 2 es un título clásico, es un título que se le tiene que dar una oportunidad, sí o sí. Creo que hay veces en las que hay fanáticos de ciertas empresas que, bueno, que no les gusta jugar algo que no sea de Sony, que no sea de Nintendo. Creo que este título puede llegar a ser la excepción. Es un título bastante increíble, me refiero al Master Chief Collection. Creo que puedes pasar horas y horas de diversión. En fin, creo que, a ver si ahorita le avanzamos algo más interesante. A ver, producción. Y bueno, ya, seguimos. Es que nos confundimos de hueco. Disculpa, ya estamos un poco oxidados. Vamos al Mac Storage. Y nada más, hasta cambió el tamaño del logo. Increíble todo el trabajo. No solo es copiar, bueno, en unas partes pues sí se copió material y se pegó uno nuevo, como verán ahí tenemos varios proyectos en el canal de diseño en tercera dimensión, pero el modelado la verdad es que es un trabajo bastante, bastante arduo. Es impresionante cómo es que pudieron mejorar un título a llegarlo a este nivel. La verdad es que, a ver, vamos a poner nuestra lamparita, ya por fin salimos. Es bastante increíble poder jugar este título con... Si es, bueno, más que nada, si es que jugaste el antiguo y luego ves el gran cambio, la verdad es que es una experiencia bastante, pero bastante grata en este título. Pues vamos a manejar al Inquisidor, que era el general que al que derrotamos en el primer título, que le destruimos casi casi su armada completa porque lo destierran y por ahí llegan los Brutes, que más que nada van a ser como los Elites, pero van a ser más difíciles de matar. El chiste es que dentro del mismo Covenant, que son nuestros enemigos, pues se traen sus situaciones de que unos no se quieren, y al final esto da como resultado, sin spoilear, una de las campañas más interesantes que podemos encontrar. La verdad es que, a diferencia de lo que tuvimos en Halo Guardians, en este título sí se hizo de manera adecuada el concepto de dos personajes, ¿no? Que ahí tuvimos a Locke, pero luego lo manejamos más que el Master Chief, sintió como un juego un poco incompleto al final. Aquí el concepto juega un papel bastante interesante para la historia, la capacidad de poder jugar con estos personajes. Y bueno, para ya no hacer esto más largo, creo que sí merece decir que este es un título de los que tienes que jugar antes de morir. Me refiero, bueno, más en general a la colección. Creo que esto es lo mejor que nos ofrece la colección. Si la tienes, creo que esto es lo más interesante que tenemos. El Halo Reach es bueno, pero bueno, sale, es la misma versión que tuvimos para la Xbox 360. Está invisible. Al final, señoras y señores, es un título que recomiendo ampliamente. En cuanto a los sonidos, creo que se merece un 9.5, porque ya remasterizado, la voz de todos los personajes, las balas suenan bastante, bastante increíble. En cuanto a los gráficos, creo que es lo mejor que nos pudo ofrecer Microsoft para incluso para la Xbox One. Al final le daría, en lo personal, un 9.8. Miren la diferencia, miren nada más como hasta las texturas cambiaron. Creo que aquí es pura, sí, ahí es pura iluminación. Señoras y señores, en cuanto a la historia, igual, vamos, lo tenemos que juzgar en base a lo que fue en esa época. Tiene que tener su 9.5. Al final es un juego de 9.5 para arriba. Señoras y señores, este sí lo tienen que jugar, sí o sí. Es altamente recomendable, de los que se tienen que utilizar antes de morir, sí o sí. Aquí también teníamos que podíamos encontrar las terminales y nos daba más información. Vamos, ahí está nuestro...
un logro bonito. Era lo que queríamos desbloquear, así vamos a darle para adelante. Señoras y señores, altamente recomendado. Miren nada más estos gráficos, miren cómo estaba, miren cómo cambió. Si eres fan de Sony, la verdad, dale una oportunidad a este título, no te lo vas a perder. Creo que es de lo mejor que ha hecho 343 con la saga. Vamos, después de lo que pasó con Halo Guardians, creo que es de las cosas que sí ha hecho bien la compañía. Tampoco hay que echarles la culpa de todo. En fin, señoras y señores, lo recomendamos en Gameplay, quizás es el título de Xbox que más pudiéramos recomendar, más allá de los Gears of War. Creo que es una exclusiva fuerte y que vale la pena 100% jugarse sí o sí. Ahora sí, como dice el Panteón, dejemos de dar vueltas y a jugar, y a jugar, y a jugar. La verdad, también les quería decir que no podía dejar de lado una de las partes favoritas que me encantó de este título, era poder pelear con estos elites en el espacio. Y bueno, la verdad es que faltaba muy poco para esto y me encantaba, y quería tener una parte de mí, una parte de gameplay grabada conmigo aquí en el espacio, disparando a diestra y siniestra a todo. Miren nada más esos gráficos, miren nada más. Aquí están los elites, también hay que eliminarlos. Aquí es bastante diferente. En lo personal se me hace más fáciles de apuntar, pero bueno, ahora sí, ya es que quería también grabar esta pequeña partecita. Amigos de GarPlay, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como GarPlay y en Instagram como GarPlay64.